bienvenidos hoy al entrenamiento de Full Body, en el que vamos a realizar diferentes ejercicios con una pesa de 4 kilos. Vamos a empezar primero. Vamos a empezar primero con un pequeño skipping de 30 segundos. Vamos en 3, 2, 1, ya. Venga. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, jumping jacks. Seis, cinco, 4, 3, 2, 1, plancha. Mantenemos la postura, brazos extendidos, cerramos las escápulas. Repitiendo estos tres ejercicios. Primero el skipping, 30 segundos. Segundo el jumping jacks, 30 segundos. Y para finalizar, una plancha de 30 segundos también. Acordaros siempre hacerlo de uno a otro de manera controlada, un poco continuado, ¿vale? Y luego descansar al final, un minuto máximo. Vamos en 3, 2, 1, skipping. Respirar constantemente. Jumping jacks.
Seguimos, últimos 15. Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, plank. Mantengo la mano debajo del hombro, mantengo la espalda en línea, respirando, controlando la posición sobre el suelo, separando las escápulas. Últimos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Bien, y descansamos un minuto. Vamos con la segunda parte, el segundo bloque. Tres ejercicios, chicos, recordados. Siempre solemos hacer cuatro bloques, tres ejercicios por cada bloque, pero nos dimos tres veces. Segundo bloque. Cogemos el peso, la mochila, la mancuerna, lo que tengáis en casa, que podemos levantarlo 10 veces hacia arriba y lo vamos a hacer en sentadilla, empujando fuerte arriba, ¿vale? Flexiono, empujo, repito esto 10 veces por lado. Seguido, vamos a ir al suelo, en esta posición, y vamos a alargar los brazos, vamos a flexionarlos, y desde aquí vamos a llevar los brazos en la paralela de nuestro cuerpo y los vamos a extender hacia arriba. Bajamos, estiramos y volvemos a repetirlo 10 veces también. Y vamos a acabar con una plancha en la que vamos a ir alternando los hombros 10 y 10, 20 en total. Vamos con el primero. 3, 2, 1, sienta 10, 3, 10 por lado, cojo ahí arriba, exhalo para extender. Flexiono, alargo y vuelvo 10 veces. Quiero que muevas tus escápulas, las juntes y te muevas, ¿vale? Bien, descansamos un minuto. Repito, segundo bloque, tres ejercicios. Realizamos primero la sentadilla de press vertical, 10 y 10. Segundo, flexiono brazos, froto, alargo y vuelvo, ¿vale? Más abajo la cadena posterior. Y tercer ejercicio, una plancha tocando hombros, alternando 10 y 10. Vamos a la segunda vuelta del segundo bloque. 3, 2, 1, sentadilla y 3.
peso, colocamos el cuerpo, asentamos ligeramente el glúteo, posición atlética, la columna prolongada en diagonal del techo, remo atrás junto a largo. Descanso y último, al suelo, mano debajo de los hombros, vamos a ir tocando mano con hombro, pies separados, fuerte sobre el suelo, abdominal dentro, 20 en total, 10 y 10 por lado, contando el abdominal, contando los hombros sobre el suelo, siempre en línea, mano con el hombro, un poco más separados, cortar los brazos, las manos, y eso es, bien, descanso, un minuto, 40 segundos chicos. Y vamos con la tercera vuelta del segundo bloque. Repito, la tercera vuelta del segundo bloque. Sentadilla y press vertical, trabajo posterior y plancha tocando un hombro y luego el otro. 3, 2, 1, vamos. Sentimos el calor, sentimos los glúteos, sentimos la cadera posterior a la vez que remo y tiro atrás. Eso es, prolongando la columna en diagonal, fuerte el abdomen. Descanso, plancha en el suelo, manos debajo de los hombros y vamos tocando. Controlado, eso es, puntas, cuerpo estable, fuerte desde el core. Vamos poco a poco tocando el lado a otro, chicos, acordaros de la respiración, de que la cadera se mueva en exceso hacia los lados y de que mantengamos una alineación en medio de los hombros. Importante. Bien, terminamos la segunda parte del entreno. Vamos con el tercer bloque. Entonces, en el tercer bloque, lo que vamos a hacer es una zancada lateral con la pesa siempre encima del hombro y cuando lleguemos al centro apoyando el pie, vamos a hacer un press vertical de nuevo, ¿vale? Flexiono, me siento, press vertical de nuevo. Desde esa posición, acabamos. Siguiente ejercicio, inclinamos ligeramente el cuerpo, ¿vale? Mantenemos la mano en la cadera y vamos a remar atrás, ¿vale? Sobre esta posición remaremos 8 veces por lado. Bien. Y terminamos en plancha lateral, que lo vais a hacer si queréis con un cojín, aguantando 30 segundos por lado totalmente quieto, ¿vale? Vamos en 3, 2, 1. Entonces, quiero que hagas una zancada lateral, eso es, y un press a la hora de subir. No pegues la cabeza al brazo. Siente el glúteo derecho, empuja la mano del brazo y la pesa siempre para llegar al suelo.
inhalando, escápula atrás, estirando el codo, respirando. Quiero que eches el aire cuando vas hacia atrás, cojas para bajar. Echa hacia atrás y coge para bajar. Eso sí. Siempre manteniendo el brazo ligeramente cerca del cuerpo. Y vamos de plancha de lado, utilizando un cojín, sobre todo si tenéis un suelo que era un poco duro porque vais a estar molestos y os va a comprometer a la hora de hacer ejercicio. Vale, estiramos las piernas, eso es, alargamos el brazo y nos mantenemos en la posición. Respiramos en esa posición, 30 segundos, chicos, ¿vale? Manteniendo el brazo siempre en línea con el brazo que está apoyado en el suelo. Segundos, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, vamos al lado contrario, exactamente igual, antebrazo en el suelo, brazo contrario, extendido, piernas alargadas también, aguantamos 30 segundos. Controlado, los pies paralelos a la hora de desplazarnos. El press vertical, eso es manteniendo la postura sin que el brazo se pegue o la cabeza se pegue al brazo. Muy bien. Me imagino que estáis haciendo
igual que ella en casa, sin fijaros bien en lo que hacéis. Mantenemos la línea, no caemos. Últimos 10 segundos. Mantenemos el ritmo. Si queréis descansar menos, podéis empezar ya. Ahí ya vamos a ver, porque está lista para la segunda tercera vuelta. No se cansa nada. Vamos, 3, 2, 1, ya. Y 3 vertical. Eso es. Manteniendo la postura, separando bien los pies. No en exceso. Y siempre trazando una línea entre ambos. Muy controlado. Eso es. Siempre el peso. Y un poco fuerte hacia arriba. Y podemos apoyar el pie derecho en el suelo también para afianzar un poco la posición y poder empujar de manera correcta. Vamos al lado contrario. Acordaros, si utilizáis una mochila o algo que sea un poco más inestable, cuidadito a la hora de moverlo, ¿vale? Para que tampoco perjudique demasiado a la estabilidad del hombro en la vertical. Siempre que tenga un poco de seguridad lo que estamos moviendo. Eso es, sintiendo bien el glúteo, pisando fuerte el suelo. ¿Sabes? Eso es. Ya me quería librar. Bien, terminamos, eso es, de plancha lateral, brazo extendido, cuerpo largo, manteniendo la postura. Primero vamos a realizar una bicicleta durante 30 segundos manteniendo siempre la pesa encima de los hombros. Bien, siguiente, lo que vamos es flexionar y subir ligeramente hacia arriba 10 veces, ¿vale? Y vamos a acabar llevando la pesa hacia los lados, 10 y 10, sin mover las piernas para potenciar un poco la flexión. Bien, pues con esos tres ejercicios vamos ya. Con el primero, tumbados boca arriba, manteniendo los brazos extendidos, pesa encima de los hombros y poco a poco realizando
una bicicleta durante 30 segundos. Nos colocamos en manera cómoda y empezamos a mover brazos, piernas hacia adelante, trazando una línea recta sin que influya demasiado en mi zona lumbar, llevando el ombligo dentro hacia la columna. Manos encima de los hombros. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, bien. Desde ahí, utilizamos el abdomen para subir, flexionar 10 veces sin mover los pies del suelo, dos, tres, dos más, bien, descanso y terminamos con el último, en el que vamos a llevar la pesa al lado, muy controlada, 10 y 10, sin que las piernas se muevan a la vez que los brazos se mueven a los lados, ¿vale? Mantenemos siempre, a mí me gusta, también pegamos talones para mantener un punto fijo y que la columna tampoco sea ni muy cerrada ni muy extendida. Bien, descanso. ¿Qué te lo lleváis, chicos? Espero que no tan mal como yo. Está siendo muy bien. Hoy... Vamos, venga. Hoy increíble. Nos animamos. 3, 2, 1. Bicicleta. Bicicleta controlada. La pierna en línea. El ombligo dentro. Al exhalar, al movernos, la pesa encima de nuestros hombros. Simón.
esperar. He cumplido vamos, 20. 8, Castigo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, descanso. Dios mío. Relajo la espalda boca arriba y muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en el próximo entrenamiento. Un saludo a todos. Cuidaros mucho y descansad.